El 20 de julio del año en curso, en medio de un acto formal, fue juramentada la directiva del proyecto Dominicana Limpia en esta ciudad. De acuerdo con la vocera de la dirección municipal, están a la espera de que a nivel nacional inicien los trabajos a ejecutarse de forma simultánea. Hemos reclutado a los promotores, hemos estado capacitando a los promotores del mismo proyecto de Dominicana Limpia para cuando el mismo proyecto, valga la redundancia, se lance a las calles totalmente, o sea, completamente, que tengamos a mano lo que es la ruta y lo que vamos a hacer en realidad, que es concientizar a la población sobre el reciclaje y las divisiones de los mismos. Entonces, estamos en espera de documentos y noticias a nivel nacional, por ellos es que nosotros nos estamos rigiendo ahora mismo. Explicó que aunque tenían pautada la primera actividad para el sábado próximo, la misma fue pospuesta debido al fenómeno climático. Isaac. Se han visto algunas cuestiones climáticas. Por motivo a eso se pospuso para el siguiente sábado. Nosotros tenemos casi todo listo, pero por las mismas cuestiones climáticas tuvo que posponerse, pero nosotros a nivel de ayuntamiento estamos preparados, ya listos para la misma actividad. Esperamos contar con todo el apoyo de la población. Giovanny Cordero, NTN, su noticiero regional.